Ok, este es el video número 517 del curso de Java. Nos faltan algunas tareas por completar sobre la interfaz gráfica. En los videos anteriores hemos estado mejorando la apariencia de la barra de menús y las operaciones que ahí aparecen, los comandos. Hemos asignado atajos de teclado y también iconos para los menús y las operaciones, los comandos. Cuando iniciamos sesión, a ver, nosotros podemos presionar Control I, OK, y aquí escribir, bueno, ivan@mail.co. Voy a buscar la contraseña, aquí está. ¿Qué pasó? Hay error, vaya. Vaya, 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 get clave. Hay un error aquí. Get clave, because usuario es null. A ver. No está encontrando el usuario. Vale, entonces cuando no encuentra el usuario, bueno, ahí sí inicia sesión. Arreglemos primero ese problema antes de continuar. Preguntemos aquí si el usuario, a ver, if usuario es null, entonces retornamos null. Esta función iniciar sesión, olvidé de dónde la llamamos, desde aquí. Ok. Ya el usuario no existe. Hacía falta retornar null cuando el usuario no existe. Entonces, intentemos nuevamente. Si el usuario no existe, a ver, control I, escribamos aquí ivan@mail.com.co y la contraseña. El usuario no existe o la contraseña es incorrecta. Y ya no hay error. Solucionamos ese problema. Listo. Un commit que diga validación de la existencia del usuario. Esta es una corrección. Ya está. Vale. Entonces, iniciamos sesión. Listo. Bueno, entonces, empleados, este no tiene atajo, tampoco clientes. Vale. En Eclipse vamos a escribir lo siguiente. ¿Dónde está Eclipse? Aquí. Entonces, para operaciones, el acelerador será, a ver, control, este sería el de empleados. Control employees. A ver. Para operaciones. ¿Cuál? Dejemos control alt. Control alt. O control M. Podría ser la segunda letra de empleados. M. Listo. Ahí ya queda con atajo. A operaciones para clientes, control alt. No recuerdo si este acelerador ya estaba escrito para alguna operación del menú archivo. No, entonces el de direcciones, a ver, set accelerator, control alt D. El de servicios, gestiones, control alt S. Listo. Y nos faltaría el de otros. Gestionar tipos atención. ¿Cuál? A ver, control alt A podría ser.
Ahí van quedando los atajos y generar reportes. Control al R puede ser ahí. Ya está. Bien, entonces reiniciamos la aplicación. Ya la cerré. La ejecutamos nuevamente. Tengo una duda. ¿Qué pasa si presionamos Control al S? Control al D. No se activa. No se activa la opción de menú. Pero, ¿qué ocurre si iniciamos sesión? Escribamos aquí ivan@mail.co. Aquí está la contraseña. Listo. Entonces, el atajo de clientes, las operaciones del cliente es control al C. Ahí aparece. La de servicios es a control al S. Para reportes, control al R. Bueno, falta asignar el botón de cerrar ventana para generación de reportes. Tenemos que hacer esa tarea. Antes escribamos aquí atajo de teclado para las operaciones de menú. Ok. Vale. A estos iconos, a estas operaciones le podemos colocar iconos también para que queden resaltados. Un icono común. Entonces, a ver. Tenemos aquí configuration o data management, puede ser data management, un icono, puede ser este, este. Lo guardamos con una resolución de 32 píxeles, free download. ¿Qué pasó? Oh, no podemos descargar más. Oh. Entonces, ¿qué hacemos ahí? En modo privado. Si no detecta la IP. Vaya, en otro navegador voy a intentar, por ejemplo, en Firefox. Estoy probando en otro monitor. 32 píxeles. Estoy seleccionando acá esa configuración. Me muestra lo mismo. Entonces, hagamos lo siguiente. Cuando pasa esto, podemos decir Alternative to flat icon y nos podría servir Shutter Shock. Recuerdo que hay una página de iconos, no la veo por aquí. Pixels, esta página también es von Awesome. Entremos a Icons 8, vamos hasta el sitio donde está el enlace. Este es el sitio oficial. Busquemos aquí Data Management y escojamos una de estas opciones. A ver, ¿cuál está chévere? Tan, tan. Escojamos este. De aquí le podemos decir download ta, 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 de 32 por 32 en formato PNG. No, no permite. El formato gratuito es el de 64 por 64 en formato PNG. Vale, entonces operaciones. Ok.
Entonces, vamos hasta la aplicación. Y aquí podríamos decir MNI, empleados, operaciones, set icon. Y aquí este es el ítem de menú. Entonces, operaciones, MNI, sigue clientes, clientes, operaciones, set icon, MNI. Direcciones, operaciones, set icon, el mismo icono, MNI, servicios, gestiones, set icon, a ver, ya, quiero verificar algo en la interfaz, direcciones, ahí ya quedó establecido. Se ve grande, si sí, es este menú se llama MNI Servicios Gestiones. MNI report, el de reportes y vamos a colocar otro icono. Busquemos aquí por donde está el buscador. Icons Report. Report. Tan, 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 aparezca el icono de PDF. A ver. Como reporte. Ta, 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 tan. Coloquemos aquí la palabra report para que quede más aterrizado. Ta, ta, tan. A ver. Podría ser esta. Le damos descargar. Escribamos aquí reportes. MNI reportes. Set icon. Reportes. Y el otro es de tipos. La otra opción aquí en otros es gestionar tipos. Atención. Busquemos como etc services tan 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 laundry. Tenga un etcétera, a ver cuál de estos. Puede ser este, está chévere. Download, descargar y escribamos aquí tipos. MNI tipos. Atención, punto set icon. Aquí únicamente dejamos tipo, tipos en plural. Listo, ejecutamos. Hay un problema, dice que external location is null. Aquí, gestiones, es operaciones, operaciones. Ese archivo no existe, por eso da error. Archivo, iniciar sesión. Ta, 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 ta. A ver, estos iconos están muy grandes. Los podríamos reducir para que queden de 32. Entonces, a ver, es fácil.
Por ejemplo, el de operaciones, ese está muy grande, desde aquí lo podemos editar, a ver si es posible. Convert to WebP, set background image. No, entonces lo mostramos en el explorador de archivos. Estos, ¿qué tamaño tienen? Los primeros que colocamos, 32 píxeles. Entonces, los podemos editar en cualquier aplicación. Los editaré en paint.net. Es esta la aplicación. Y le decimos image. Image. Image resize. Coloquémosle 32. Reemplazamos ahí. Ahora el otro archivo, este. Bueno, ese sí lo podemos dejar así, el de tipos. OpenWiz, paint.net, image, resize, 32 píxeles. Guardamos, aceptamos. Listo. Este reporte. Clic derecho, OpenWiz, image, resize. Ya está. ¿Cuál otra imagen es? Creo que así está bien. Reiniciamos la aplicación. Ok. Ahí está la contraseña. Ya quedan más pequeños. Apenas. Vale. Entonces, un commit que diga inclusión de iconos para las operaciones de menú. Control Enter, Control P. Continuaremos en el siguiente video.